Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si nos estás viendo ya casi en Europa, es buenas noches. Saludar a todas las personas que se están conectando. Decirles que hoy estamos en directo a través de eh, diferentes páginas de Facebook, también en mi canal de YouTube, y estamos a través de Periscope, Twitch y también en, en Twitter. Gracias a todas las personas que se van conectando, saludar en especial eh, a la gente de Twitter que se van uniendo a la transmisión, saludar a los que están comentando ya aquí en mi canal de YouTube y por supuesto darles la bienvenida a un espacio donde vamos a estar hablando claro de la situación que se está viviendo en Cuba y en los Estados Unidos. Hay algo que me llama la atención, señores, y es como en redes sociales se está denunciando y se está diciendo que el sistema el sistema eh, de los estados unidos es un sistema que está fallando. y mi duda es, está fallando porque no salió donald trump a, hasta el momento como presidente. si acaso saliera, saliese eh, donald trump, entonces sí confiaríamos en el sistema. son dudas que tengo, dudas que quiero eh, compartir con ustedes. y por supuesto, señores, eh, hay que entender. miren, en cuba, ahora mismo, hay una expectativa tremenda. Eh, la gente quiere, la gente del gobierno de la, de la dictadura quiere que salga Biden porque asumen que Biden va a aflojar y va a restaurar todos los programas que tenía el presidente Barack Obama. Y una realidad es que los cubanos están eh, opinando en redes sociales. Y, y yo me maravillo, señores. Quiero enviar un saludo a toda la gente que nos ve desde Cuba y pedirles que entienda: en Estados Unidos, el proceso de elecciones es para elegir al presidente de los Estados Unidos. Y este mensaje va para todos los cubanos que viven aquí en Estados Unidos y que se han puesto a comentar y a decir que ellos eh, están molestos porque no salió eh, Trump hasta el momento. Aún se están contando boletas y, y se ponen a opinar y decir, señores, que eh, no les gusta Biden por la política hacia Cuba. Miren, hay que entender, el presidente de los Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos. Ya que, que quiera accionar y tomar acciones con, con Cuba, bueno, bienvenidos también. Pero lo, lo fundamental es que no se está eligiendo a la persona que va a dirigir Cuba ni que va a representar a los cubanos. Eso tenemos que entenderlo. Una vez que entendamos eso, entonces vamos a poder hablar con claridad y sin, tanta, sin tanto fanatismo. Yo he estado viendo, ahora hay gente que en redes sociales está hablando cada cosa, diciendo hasta que los Illuminatis han manipulado las elecciones. Señores, miren. Eh, por favor, sean serios, sean serios. Yo, a mí no me gustó que, que hubiese que hubiese fraude, que hubiese. No me gusta, pero hay que, que entender en redes sociales están circulando videos que son totalmente falsos. Por ejemplo, hubo un, una, unas imágenes de un sitio donde supuestamente estaban tirando la basura boletas electorales. Cuando yo busqué las imágenes, porque Google te da la posibilidad de buscar las imágenes, son imágenes que fueron de un accidente que hubo en una, una, auto, una autopista aquí en los Estados Unidos donde un carrito de correos tuvo un accidente y se salvó el correo, se puso a un lado de la carretera. No significa que hayan votado a las boletas, pero a veces nos dejamos manipular con imágenes. Es por esto, yo siempre critico a Facebook y digo que es un medio comunista porque censura todo. Pero estoy viendo que en este momento la censura a ese tipo de manipulaciones está funcionando. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Porque no nos, puede, no nos pueden engañar con imágenes fuera de contexto. Las imágenes de gente manipulando boletas en las urnas, no se ha podido verificar que esto ocurra en los centros de votaciones. De Michigan, como están rondando por ahí. Yo no puedo, yo, a ver, yo puedo estar aquí poniéndote videos que te van a complacer. Tú que te gusta el presidente Donald Trump. O ponerte videos a los que le gusta Biden. Mi idea en mi canal no es complacerte. Mi idea es darte información para que tú después saques tus conclusiones. Yo puedo repetir lo que muchos están haciendo en redes sociales sin tener una prueba, sin tener una, una idea válida de lo que está sucediendo. Entonces, por favor, vamos a ser conscientes, vamos a tener los pies en la tierra. La dictadura tiene muchas esperanzas en que Biden afloje todo lo que Trump ha venido apretando. Es una realidad innegable. Pero decir que los demócratas son comunistas es volvernos, lo, el resto de la población, es volverse el resto de la población un poquito fascista, diciendo que si no estás con los, los republicanos, entonces es que eres comunista. En el partido... Demócrata, yo conozco gente que vale mucho y conozco gente que son una basura como persona. Y lo mismo me sucede en el Partido Republicano. Entonces, están diciendo que hay que cambiar los partidos políticos. Están intentando prácticamente, señores, hacer el comité central del partido en los Estados Unidos. ¿Qué bobería es esa? Esto se llama democracia, esto se llama elecciones libres, que las elecciones no están funcionando a la velocidad que deberían funcionar, hay que entender algo, señores. Estados Unidos y el mundo, déjame traerte a la realidad, Estados Unidos y el mundo está viviendo una pandemia. Repite conmigo, pandemia es una situación única que no se había vivido anteriormente, eh, al menos en, en la historia de las últimas eh, elecciones. Entonces... Hay algo que tenemos que entender. El presidente Donald Trump está pidiendo que se detengan los conteos de votos, algo que me parece absurdo porque me parece que cada voto cuenta. Y hay que entender que los votos que se están procesando también son los votos que se enviaron por correo. Usted recuerda cuando el presidente Donald Trump estaba diciéndole a, sus a, su, a, a las personas que iban a votar por él y que apoyaban su campaña que no votaran por correo. Bueno, ahora tenemos que entender que Biden, Joe Biden le dijo a su gente... Voten por correo, voten en persona y muchas personas, muchos demócratas enviaron su boleta a través del servicio de correo de los Estados Unidos, un servicio que cuenta con la aprobación de eh, el gobierno federal. Eso tiene que entenderlo. No vengas a decir que ahora no se puede contar los votos porque la realidad es que el gobierno federal, como funciona este país, es que la gente tiene la posibilidad de también además enviar su voto por correo. Si tú eliminas esa, esas boletas que fueron enviadas por correo, le estarías negando eh, la participación democrática de un gran por ciento de ciudadanos en los Estados Unidos. Entonces, eso no funciona. Si lo hacen, entonces este gobierno estaría yéndose al traste y el sistema democrático que conocemos y que le vendemos al mundo como el sistema democrático que, que funciona y que trae resultados positivos para una nación, entonces se iría a la basura. Algo que me gustó, señores, y es una cosa que yo, en mi opinión, me gustó, fue que Joe Biden salió diciendo que no podíamos seguir con estados rojos y estados azules, que si los resultados lo ponían a él como presidente de los Estados Unidos, él iba a gobernar los Estados Unidos. Tenemos que entender eso. Donald Trump está dividiendo a la ciudadanía americana y es una realidad innegable. A mí me pareció inmaduro de su parte salir y anunciarse como ganador. <coughs> Perdón, anunciarse. Gracias, Evelio, que me sigues en a través de Twitter. Gracias. Estoy viendo que te acabas de, de volver un, un amigo más en Twitter. A mí me parece irresponsable y hay que tener en cuenta la realidad, señores. Porque a usted le guste Trump o porque a usted le guste Biden no significa que, que, que el que está al lado y vote al partido... Contrario, esté equivocado. Cada uno tenemos el derecho de elegir a quien nos dé la gana. Yo en este momento no puedo votar porque usted sabe que yo no soy ciudadano americano y es un delito federal estar diciéndole a la gente que sí que voy a votar. Pero yo entendí que America first. ¿Qué significa América primero, señores? América, Estados Unidos, Estados Unidos primero. No podemos seguir dividiendo el país. No podemos seguir trabajando cada uno por su lado, señores. No podemos. No podemos. La realidad es que Estados Unidos al final del día va a seguir moviéndose y vamos a seguir viendo como co todas las personas, demócratas, republicanos, gente que vota verde, gente que vota azul, va a ser parte de los Estados Unidos. Es una realidad, es una realidad. Se están dando los resultados ahora mismo del de el, el proceso en Nevada. Estoy esperando que me den las informaciones, pero estamos, estamos esperando, todo el mundo está esperando. Entonces, hay que aprender a analizar los datos que nos están dando. No se puede hacer, no podemos ser malcriados y no podemos actuar de una forma eh, absurda. No podemos. Es, una, es, es algo que está ahí, señores. ¿Hasta cuándo vamos a estar con los cubanos? Porque yo, yo veo a los cubanos que proyectamos lo que aprendimos con lo que vivimos en Cuba, lo proyectamos al mundo y queremos seguir simplemente. Eh, exponenciando eso que se, que se vivió en Cuba. No queremos una dictadura en los Estados Unidos. No queremos que la gente esté reaccionando, señores, como si estuviesen viviendo en dictadura. A mí me da vergüenza ajena, me da vergüenza ajena lo que, lo que yo veo en redes sociales a veces, que la gente se pone a comentar y a decir cada tontería de que si no, de que si tú eres comunista, de que si tú eres fascista. Mira, yo adoro el, la, la diversidad que tenemos en este gran país. Estados Unidos es un país diverso, donde todos cabemos, donde tú y yo contamos, donde somos importantes. Entonces, por favor, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, que esto no es La Habana, Cuba. Usted no está eligiendo al de la circunscripción. Se está hablando de quien va a representar. Escuchaste bien, no es el que va a, a decidir todo en el país, porque lamento decirte que aquí los poderes están divididos y el presidente tiene que contar con el Senado y con el Congreso para tomar determinaciones. Siento vergüenza ajena. Cuando yo veo a esta gente en redes sociales saliendo a decir que ha fracasado el sistema democrático en los Estados Unidos. Perdóname. Si no te gusta el sistema democrático de los Estados Unidos, voy a usar una frase de Donald Trump. Go back to your country. ¿Escuchaste? Porque no puede funcionar solamente para un partido eh, político. No podemos estar asumiendo, señores, que Estados Unidos tiene que imitar. La república bananera. Y cuando yo veo que aquí esta gente que tiene acceso a cantidad de gente en redes sociales dice que oh, es que aquí hay una se va a volver una república bananera. Oye, por Dios, que están hablando cada basura. Están hablando cada basura. Donald Trump tiene que aceptar si pierde, que perdió. Y si perdió Biden, tiene que aceptar que perdió. Lo que no podemos es herir de muerte a la democracia. No lo podemos hacer. Cuando tú denuncias fraude hay que mostrar las evidencias. Hasta este momento, señores, a mí me resultó muy raro, a mí me resultó muy raro y estoy en total desacuerdo lo que sucedió en el estado de Michigan, donde en un golpe ilógico, 130 mil votos, más de 130 mil votos fueron contados en beneficio solamente y me resultó muy raro del señor. Biden, eso está mal. Hay que ver qué sucedió, hay que ver qué sucedió. Pero ni tú ni yo somos agentes federal, federales ni del servicio secreto ni trabajamos para la Corte Suprema. Entonces, cuando tú sales en redes sociales, cuando tú sales en redes sociales diciendo categóricamente, es que hay fraude. Tú estás, tú estás realmente dejando de creer en el sistema que tenemos en los Estados Unidos. En el sistema al que vinimos tú y yo a refugiarnos. Amigo hispano que ves este canal, te invito a que no te dejes guiar por nadie. No dejes que te digan si Biden o Trump ganó. Mira las investigaciones que se están haciendo. Y sobre todas las cosas, confía en el sistema americano. Aquí no es perfecto. ¿eh? Estados Unidos no es perfecto. El que te diga que aquí tenemos el mejor país del mundo. Sí, bueno, yo pienso que es el mejor país del mundo. Es la potencia, la mayor potencia del mundo. Adoro Estados Unidos, adoro vivir en Estados Unidos, pero realmente hay que tener los pies en la tierra. Fallas van a ocurrir, violaciones de los de los estatutos van a ocurrir, pero ahí está un sistema judicial que funciona bastante bastante bien en comparación con los de otros lugares del mundo y que si mañana se demuestra, escucha esto bien, vamos a asumir que el 16 de enero Joe Biden va a asumir la presidencia, estas investigaciones no se van a detener. Y muchísimo menos se va a detener el señor Donald Trump con su ego. Todos sabemos que Donald Trump es un tipo que te dice lo que piensa, no matter what, no le importa. Eso yo lo aplaudo. Porque yo prefiero a un político que sea, que sea un Vaya, yo no te voy a decir que Donald Trump es honrado, porque yo estaría ya eh, dando mi opinión e imponiéndote un criterio. Yo te voy a decir que yo prefiero a un tipo que te dice lo que piensa y no, que no es político, a, a un tipo que te va a manipular y te va a decir lo que tú quieres escuchar. Y eso es lo que está sucediendo en muchísimos canales, señores. This is far far from over. We are assuming Biden won. Yo no estoy asumiendo nada, Mary. Yo no estoy asumiendo nada. Pero simplemente hay que ver las cosas sin la obsesión que estamos viendo en redes sociales, donde hemos tenido influencers por más, casi, yo no sé, más de seis meses apoyando a los can, al candidato Donald Trump. Pero mira la, la gracia que me da. En redes sociales hay 700 gente apoyando a Donald Trump que no pueden votar porque ni siquiera son ciudadanos americanos. Entonces, no asumas, no asumas todo lo que ves en redes sociales. Me molesta muchísimo ver que hay una... Están parcializadas las personas. Están parcializadas. Y eso no puede suceder, señores. Eso no es democrático. Quiero hablarte de por qué en Cuba, señores, por qué en Cuba ahora mismo tenemos a todo, la mayoría de la gente en redes sociales prácticamente celebrando la derrota de Donald Trump. Y es que en los medios de comunicación se han encargado de decir, sabemos que los medios de comunicación cubanos trabajan para la dictadura. Y estamos viendo, señores, estamos viendo que, no, Janier, estoy trabajando con los números eh, que no son públicos. En el estado de Nevada están al 86% del conteo de los votos. Eh, Biden va por 49.4 y Trump con 48.5. Entonces, hola, tsunami, bienvenida. En Cuba, señores, están descaradamente, descaradamente, celebrando que Biden está asumiendo la presidencia de, de los Estados Unidos. ¿Qué va a suceder en Cuba? ¿Qué se está proyectando? Según las informaciones que, se, que me han llegado de La Habana, es que están esperando que se vuelva a abrir la embajada americana. Muchos cubanos están de acuerdo con eso. Mucha gente en Cuba que está pendiente de un proceso para venir a los Estados Unidos está sintiendo que Biden, el señor Biden, eh, el candidato por el Partido Demócrata le va a beneficiar y por lo tanto mucha gente... ¿Qué es lo que nosotros no entendemos? Mucha gente que tiene familia en Cuba en el proceso de salir, gente esperando por el proceso de reunificación familiar, está celebrando que eh, Biden presuntamente está ganando las elecciones. Bueno, oficialmente los números en los que nos detuvimos le dan el beneficio a Biden. Entonces, ¿qué, qué pasa con La Habana? Se, están, se está hablando en el, en, la, en el manto oculto de la dictadura que ahora van a empezar a recibir más ingresos, que se van a arreglar los problemas de eh, la transferencia de dinero que van a tener una inyección de capital a la economía cubana. Entonces, la realidad es que eh, si sale Donald Trump... Al contrario de lo que le propone Biden al mundo, él va a seguir apretando a la dictadura, va a seguir apretando a la dictadura y también eh, de cierto modo es la opinión que existe en Cuba. Yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar, yo te voy a decir lo que yo estoy viendo, es que eh, Donald Trump no es el presidente que va a beneficiar a los cubanos y por eso yo siempre digo y le digo a todo el mundo, señores, entienden, entienden, entiendan algo, no se habla del presidente de Cuba, se habla en estas elecciones del presidente de los Estados Unidos, el mayor problema que hay en Cuba es que siguen achacándole la situación de Cuba a los puñeteros de Estados Unidos. Entonces, ¿hasta cuándo en Cuba la gente, en vez de estar preocupada porque no tienen una posibilidad real de elegir, porque no tienen la posibilidad de determinar quién va a ser el líder del país, están preocupados por lo que sucede en el país vecino? Mayor problema de los cubanos. Yo realmente les digo algo. Algo que nos está tocando a los cubanos y es que nos estamos agotando. Nos estamos agotando los que vamos luchando y los que vamos viendo que en Cuba cada día existe gente que lo único que quiere hacer es sobrevivir y que no le interesa la libertad de Cuba. ¿Hasta cuándo vamos a ver esto? Asumir que el presidente de un país extranjero es quien va a determinar lo que va a suceder en tu propio país es absurdo. Es absurdo, señores. Y es absurdo para ti y para mí que vivimos fuera de Cuba y también para ti, para tú que me estás viendo desde La Habana. Tú que me ves desde Santiago de Cuba, entiende, el presidente de los Estados Unidos no es quien determina lo miserable y, y el hambre al, que te obliga a vivir la dictadura cubana. Una dictadura que, que no le interesa a tú no le, interesas tú, no le interesa a tu familia, que lo único que le interesa a la dictadura es el billete que puede entrar de los Estados Unidos. Claro, a ellos no les gusta Trump, ellos prefieren Biden que ya dijo públicamente en, en reiteradas ocasiones que va a recuperar y que va a reinstalar todas las medidas que se tomaron en el, en el gobierno de Barack Obama. Pero yo te pregunto, cubano que estás en la isla, ¿qué beneficios tuviste tú de esas relaciones? ¿En qué mejoró tu vida? ¿En qué, en qué cambió tu vida? ¿Acaso si ahora sale Biden como presidente de los Estados Unidos dentro de cuatro años, te, te digo algo? Donald Trump puede volverse a postular como presidente. ¿Qué va a suceder? ¿Tú vas a estar feliz por cada cuatro años? ¿Tú vas a estar feliz y estar en las manos de, de un presidente que tú no le importas? Porque déjame decirte cubano, al presidente de los Estados Unidos no le importa la familia cubana. <laughs> al presidente de los Estados Unidos no le importa la familia cubana. Yo ayer estaba publicando en mis redes sociales y yo decía, en mi casa no hay partido demócrata, no hay partido republicano. En mi casa vive una familia. Y eso es lo que tenemos que entender los cubanos de dentro y de fuera. Nosotros no podemos vivir dentro de nuestras propias casas como si estuviéramos haciéndole campaña a un presidente. Eso no funciona, señores. Eso no funciona. Y cuando los cubanos dejemos de ser tan patéticos como yo estoy viendo gente saliendo en redes sociales a hablar de teorías de conspiración y toda la basura que se está hablando, me doy cuenta que lo que somos los cubanos, y déjame decírtelo, somos ignorantes y no asumimos. No asumimos que más allá de nuestras propias narices existe un mundo para el cual nosotros no estamos preparados. Los cubanos estamos diariamente aprendiendo. Y cuando me enfrento a comentarios absurdos como los que estoy viendo en redes sociales, me siento avergonzado, señores. Me siento avergonzado. Los cubanos estamos proyectando el mismo sistema electoral que aprendimos a ver en Cuba, que no funciona hacia el mundo. Y yo no sé si le sucede a la gente que está en Italia. Yo te hablo de mi experiencia en los Estados Unidos de América, señores. Yo hablo de mi experiencia en los Estados Unidos de América. La gente que vive aquí tiene que darse cuenta de que ya no están en Cuba y de que la democracia no funciona como tú quieres. Me parece patético, señores, con el perdón de la gente que votó por Trump, que como Trump no tiene la mayoría de los votos electorales, estén diciendo de que todo ha sido un fraude. A, a ver, hay que aclarar algo. Puede que en un colegio electoral hayan cometido fraude. Sí, sí, es posible, porque en la democracia en la que más funciona del mundo se puede cometer fraude. Es posible, las personas pueden hacerlo. Pero me parece patético que digan que todo un sistema democrático ha fallado. No ha fallado nada, señores. No ha fallado nada. Si hubiese fallado, ya estuviese Joe Biden declarado presidente. La democracia nos permite protestar. La democracia nos permite decir: no estoy de acuerdo con los conteos de los votos a contar de nuevo, déjense de hipocresía y de mentiras en redes sociales, no manipulen a la gente, la gente los que tienen un canal y que se le conectan cinco personas, dejen de mentir, porque están los veo y lo que me dan es vergüenza, porque lo que estoy viendo es ignorancia, ignorancia. Aprendamos a vivir en democracia, donde si hoy si a mí me gusta Trump y yo tengo que darme cuenta de que no salió Trump porque hay una cantidad de personas que votó por Biden. Yo tengo que asumir que Biden no, es, no va a ser el presidente de los, de los demócratas. Él va a ser el presidente de los Estados Unidos. Porque Donald Trump lo ha hecho bien durante cuatro años. Donald Trump ha sido el presidente de los Estados Unidos. Él no ha sido el presidente de los republicanos. Entonces, si usted aprueba el trabajo de Donald Trump, por favor, realce su trabajo. Realce su trabajo y respete la labor que ha hecho. Si Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos, déjame decirte algo. Si no te gusta, regrésate al país de donde viniste. Palabras de Donald Trump. Go back to your country. Y trata de cambiar el sistema del que huiste. Si sale Donald Trump, felicidades al señor Donald Trump. Because he's going to be the president of the United States of America. Porque va a ser el presidente de Estados Unidos. He's not going to be the damn president of Cuba. No va a ser el maldito presidente de Cuba, de Cuba. Siento vergüenza de los cubanos que dicen que son ciudadanos americanos y que respetan a este gran país y que hoy, porque el presidente Donald Trump está en desventaja con Biden, están saliendo a decir que todo el sistema es una basura. Perdón, pero no funciona así. No funciona así. Yo no sé qué democracia están defendiendo. Ah, pero ¿qué hubiera pasado si Donald Trump hubiera alcanzado la mayoría de las boletas, de, de, las, de los votos electorales? Seguramente no estuvieran diciendo que el sistema falló. Actúan como ignorantes. La gente que está conectada en mi canal entiendan algo. Entiendan algo bien clarito. Yo no te voy a decir jamás lo que tú quieres escuchar. Yo te voy a decir lo que yo pienso. Y, y mi opinión. Esto es un canal donde me parece que dice que Boris Sancho va a estar hablando, claro, de lo que Boris Sancho piensa. Yo no tengo la verdad absoluta, pero yo respeto el criterio de ciertas y determinadas personas. Yo no respeto el criterio de quien entra a mi canal a decirme, no, tú estás mal y la única verdad la tengo yo. No, 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 no. Aquí todos los que lo que van viendo mi canal saben que aquí podemos hablar todo mientras haya respeto. Pero yo no puedo respetar, señores, a quien no respeta la democracia de los Estados Unidos. Voy a regresar mañana con más noticias. Si de momento sale algo nuevo dentro de tres horas, yo tengo el estudio en mi casa y por supuesto prendo luces, micrófonos y te voy a estar dando la información de último minuto sobre este proceso de elecciones. Hasta el momento, nos guste o no nos guste, el próximo presidente de los Estados Unidos es Joe Biden, señores. Nos vemos mañana. Gracias.